Ahora sí se oye, no como si fuera Julio Iglesias, sino la de veras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a la FIL de Minería, ya como todos los años. En un salón magnífico tenemos al águila republicana aquí atrás, maravillosa. Y pues bienvenidos aquí a la presentación de la trilogía patria de mi querido Paco. Es maravilloso, yo me siento muy halagado de poder presentar, ya me ha tocado un par de veces presentarlo y más bien charlar con él sobre algo que es su pasión y que yo comparto, que es verdaderamente todo el asunto de la historia. Pero yo creo que además en este caso lo más importante es que creo que la trilogía y patria nos lleva a un momento que es el fundacional para mí, para México. Yo empecé muy, digamos que mi acercamiento a la historia fue a través de la novela histórica y hay dos que me marcaron. Una, El Sol de Mayo, de Juana Mateos, que narra prácticamente todo el asunto de la intervención francesa hasta la caída de Puebla de 1863. Una novela decimonónica. Y la otra, y ahorita lo platicábamos antes de venir para acá, lo platicaba con Paco, la otra es La lejanía del tesoro, que es su novela Premio Planeta de 1992, que es verdaderamente arrebatadora, uno se emotiva, uno siente a la patria recorrer los ojos, el cuerpo cuando está leyendo, porque es toda la historia de la peregrinación de Juárez hacia el norte, mientras Vicente Riva Palacio, Nicolás Romero, todos estos, digamos, guerrilleros republicanos que están resistiendo en la región del Estado de México, de Michoacán, más toda la historia de el archivo de Juárez, perdón, el archivo de la nación que lleva esa pequeña caravana de Juárez hacia el norte y que lo dejan por ahí, me parece que es en la cueva del Sobaco. En la cueva del Tabaco. Sí, exactamente. Y que verdaderamente es como esa resistencia, es una república peregrina que prácticamente está representada en un carruaje negro donde va un Benito Juárez acompañado de Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, José María Iglesias y un puñado de hombres que van resistiendo por todos lados. Entonces, yo creo que exactamente en este caso, patria nos resume eso. Patria es hoy lo que en el siglo XIX fue la gran década nacional. Una obra que nos narraba prácticamente desde 1857, que inicia en ese caso la gran década nacional de Agustín Rivera Camba, si no mal recuerdo, y que termina con la caída del imperio, el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Aquí, en el caso de Patria, yo creo que lo más importante es que no son 10 años, sino empieza antes de la caída de Santana, es decir, el ascenso de la generación liberal, y va a terminar exactamente con el con la caída de Maximiliano del imperio y el fusilamiento. Son tres tomos que uno se los llevó maravillosamente. A mí me encanta cómo Paco va recuperando a los personajes, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Yo voy a hablar poco porque a mí siempre me gusta escuchar a Paco y que nos cuente además el detrás de las cámaras del libro. Hay una frase que Paco recupera en el tomo 3 o el tomo 2, que es una respuesta que le da Benito Juárez a su yerno Pedro Santacilia. Es en el tomo 3 porque es cuando Juárez casi cae prisionero de los imperialistas que estaban en Zacatecas. Prácticamente Miramón lo tuvo a 3-4 cuadras de distancia, logra salvar el escollo Juárez. Otro gallo hubiera cantado si ahí cae prisionero Juárez de Miramón, no cayó, ya sabemos cuál es el desenlace de la historia. Y hoy, obviamente, Santacilia pues, le manda una carta a don Benito diciéndole, oiga, pues no se pase, pues no se puede arriesgar así, etcétera. Y la respuesta que le da Juárez a Santacilia, yo creo que resumiría exactamente lo que es ese periodo que nos narra Paco y lo que es en sí la obra de Patria. Dice Juárez, hay circunstancias en la vida en que es preciso aventurarlo todo, si se quiere seguir viviendo física y moralmente. Eso es exactamente, yo creo que el resumen de la época. Patria es, yo creo que, la historia de los hombres comunes y corrientes. Hombres comunes y corrientes que se atrevieron en un momento determinado a dar un paso hacia adelante para cambiar el destino del país. Yo creo que en momentos como los que vivimos hoy, tan aciagos, tan sombríos, tan inconsistentes, tan corruptos, tan impunes, recuperar estos años del ascenso del liberalismo y el triunfo del liberalismo, pero sobre todo recuperar esas vidas a través de estas páginas, creo que es algo que nos devuelve la posibilidad de que sí hay esperanzas para México, por más
que se vea terriblemente el panorama sombrío. O sea, creo que estos hombres eran comunes y corrientes, pero estamos hablando, y ahorita les voy a leer un poquito quiénes eran, porque uno podría pensar, bueno, es que eran gente que llevaba 30 años en la política, preparándose. No, teníamos, por ejemplo, un sastre como el gran José María Arteaga, que fue gobernador de Querétaro, que termina siendo fusilado, es uno de los mártires de Uruapan en 1865. Tenemos un ranchero como Mariano Escobedo, a quien ya en otra de sus obras Paco llama El Orejón, y además es maravilloso el personaje. Simplemente para abundar sobre eso, vean, por ejemplo, la calidad de esos personajes, casi todos improvisados en la guerra, pero que todos en un momento dado decidieron subirse a esa causa liberal. Era un relevo generacional, ya se había agotado prácticamente hacia 1854, que es cuando regresa Santana en 53 a la presidencia. Era su onceava vez en la presidencia, ya se había agotado toda esa generación de criollos que había consumado la independencia, ya habían hecho con el país lo que habían querido, ya habían perdido 2.400.000 kilómetros cuadrados en la guerra con Estados Unidos, se habían metido en una cantidad terrible de problemas internacionales, se habían robado, no había dinero, y de pronto, hacia 1853, ya vemos que aparece esta generación de, todavía muchos eran jóvenes, que lo que los diferenciaba es que habían nacido o durante los años de la guerra de independencia o después. Entonces ya tenían una visión distinta de lo que habían sido esa primera generación política. Pero aquí en la introducción de Patria 1, creo que el perfil que nos pone Paco es para que vean el tipo de hombres. Dice, tienen en su columna vertebral a estos abogados que se interesaban por la astronomía, poetas que se transmutaban en generales, periodistas que se volvían ministros y que tenían que aprender a manejar la imposible deuda pública, como registra Guillermo Prieto, cito, Zaragoza, sastre y dependiente de comercio, como Monfort, empleado oscuro de aduanas, degollado, empleado y contador de la Catedral de Morelia. Y continúa Paco, y sigamos la lista sin don Guillermo. Aramberri, estudiante de ingeniería, el propio Prieto, panadero fracasado y poeta populachero, González Ortega, tinterillo, Ocampo, heredero agrario, provinciano erudito hasta la saciedad, periodistas que para sobrevivir a la censura se volvían pajareros como el nigromante, orgullosos pero humildes como Santos Degollado, que siendo general cosía los botones y remendaba las ropas de sus oficiales. Híjole, es que cuando uno empieza a leer estas páginas, para empezar, nos quitamos el maldito bronce y el maldito mármol que nos dejó la historia oficial, o cómo nos desdibujaron a lo largo del siglo XX a estos personajes. Realmente creo que, independientemente de la narración, donde que en Patria vemos desde el ascenso de los liberales cuando se oponen a Santana con el plan de Ayutla de 1853 a 55, que es ese periodo, luego todo el asunto de las leyes prerreformistas, el asunto de la constitución del 57, que es muy interesante, la guerra de reforma, la intervención francesa y el imperio, que es el periodo de la trilogía, creo que lo más relevante es que cuando nosotros nos acercamos a Patria, vemos que, e insisto, eran personas comunes y corrientes. Eran personas que decidieron meterse a la política porque creían que podían cambiar al país. Y que una vez que más o menos pusieron las bases, que no fueron pocas, simplemente la creación del Estado laico, las leyes de reforma y demás, regresaron a escribir en sus periódicos, en sus novelas, a escribir poesía, a hacer crítica periodística, o a sus consultorios, o a sus negocios de leyes. Y ninguno de ellos, o muy pocos quizá, digo, siempre hay una excepción, pero en general fue una generación que no medró con el tesoro público, no medró con la política, estaban ahí porque creían realmente en el interés nacional. Yo creo además, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la generación liberal, ¿no? Uno de inmediato piensa quizá en las estatuas del Paseo de la Reforma, todas de bronce, hay muchos liberales ahí, en un concurso muy extraño o a una convocatoria muy extraña de la época del Porfiriato, donde le pidieron a cada estado dos estatuas para colocarlas en el Paseo de la Reforma. Cada estado tenía que mandar dos estatuas de sus hijos maravillosos. Hay unos ilustres desconocidos que ni siquiera en su momento pudieron identificar. Pero hay otros, por ahí hay una de Leandro Valle, hay muchos liberales, pero al final nuevamente nos encontramos con esa figura de mármol o de bronce, que no nos dice absolutamente nada del personaje. Y yo creo que lo padre que va rescatando Paco es esas vidas, ese sentir. Imagínense,
cuando nos cuentan el 5 de mayo siempre es, bueno, sí, los héroes nacionales se han cubierto de gloria, pero aquí, por ejemplo, Paco de pronto nos habla de esa proclama al amanecer a las 4 de la mañana. O sea, no había posibilidad alguna de que México ganara. No había. Cualquiera hubiera apostado a que Francia ganaba. Nosotros veníamos, nosotros es un decir, los mexicanos de entonces, era un ejército desarrapado, improvisado. Era el ejército que había ganado en la Guerra de Reforma, pero de todas maneras, entre los generales todos, no había uno o muy pocos de carrera militar. Los de carrera militar habían terminado engrosando las filas de los conservadores. Entonces aquí tenemos a Zaragoza, que no era un militar de carrera, pero que ya tenía los blasones suficientes después de Calpulalpan. Estaba incluso un Porfirio Díaz que había estudiado leyes, nunca se tituló, pero ahí andaba. Estaba José María Arteaga, que lo van a herir en las cumbres de Aculchingo, la batalla previa del 28 de abril. Estaba Miguel Negrete, que va a gritar, arriba Dios y viva nosotros, y vámonos a combatir dirigiendo a los serranos entre los que irían los acapuaxtlas. Pero era un ejército mal comido, mal armado, mal vestido, apenas recibían algo de paga. Muchos estaban ahí por voluntad propia. Y además venían con la moral por los suelos. Es decir, yo creo que quien hubiera apostado a México se habrá hecho rico en Las Vegas. Lástima que entonces no existía en Las Vegas. Pero la moral por los suelos, porque apenas 3 meses antes, estamos hablando de mayo de 1862, en marzo hay una explosión de un polvorín en San Andrés, Chalchicomula, que hoy me parece que es Ciudad Serrán, o Díaz. ¿Sí? Y mueren 2,000 soldados mexicanos que iban a defender a la República. Entonces, de pronto está la situación totalmente contra las cuerdas, y vayan ustedes a saber si esa mañana, 4 de la mañana, la famosa proclama al amanecer, que es un parrafito donde básicamente Zaragoza les dice, os prometo un día de gloria, ustedes son los primeros soldados de México y os quieren arrebatar su patria. Y como si se hubiera hablado una voz portentosa, que además me imagino no tenían micrófonos, como dice en algunas presentaciones Eugenio, que seguramente cuando Hidalgo llamó a todos, lo primero que dijo no fue ¡viva la Virgen! O, no, es ¡háganse para acá! No podían oírlos de hasta allá. Igual ha de haber sido la proclama al amanecer. Y de pronto pues, sí lee Zaragoza perfecto, cae un aguacero maravilloso, es la primera transmisión en vivo de una batalla vía telegráfica, porque en la Ciudad de México se está recibiendo todo, y de pronto gana México. O sea, ganan los mexicanos al primer ejército del mundo con esa soberbia de los franceses que Lorenzés había escrito un día antes. Dígale a su majestad que con 6,000 hombres hoy tenemos tal superioridad moral, de orden y de disciplina sobre los mexicanos, que puede decir usted a su majestad que con 6,000 soldados soy el amo de México. Uy, la trompetilla y la porra te saluda y el ¿no? O sea, todo eso seguramente, y ganamos. Porfirio Díaz cuenta en las memorias después que él bajó en la noche a tocar los cuerpos de los franceses para cerciorarse de que no había sido todo una imaginación. Y entonces vemos este tipo de pasajes en los cuales vamos viendo a las personas. Paco cuenta en la introducción, desde luego hay un... siempre hay la participación del pueblo en grandes niveles. Pero para la historia es muy difícil asir y contar, digamos, el común o la mayoría. Entonces tenemos que agarrar ciertos personajes. Pero los personajes que va desarrollando Paco a lo largo de la trilogía, pues desde luego son los importantes. Pero son importantes, insisto, no porque luego los convertimos en mármol o en bronce, sino porque al final eran ciudadanos comunes. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener para hoy en día. O sea, el sí se puede de entonces, creo que podríamos aplicarlo hoy, porque era gente que verdaderamente creyó en el interés nacional. No podemos imaginar, después de leer la trilogía, un Juárez solo. O sea, Juárez también, la historia nos los convirtió en mármol, y en bronce. Pero no lo podemos imaginar sin toda esa playa de si un Melchor Ocampo, un Guillermo Prieto, un José María Iglesias, estos generales, Escobedo, Ramón Corona, un Porfirio Díaz, un Ignacio Comonfort con todo y sus dudas. O un Nigromante, o un Altamirano, o un Zarco. Realmente fue una generación. Antonio Caso llegó a escribir sobre ellos diciendo, en aquellos tiempos los hombres parecían gigantes.
Y entonces, yo creo que al momento de rescatar a estos personajes y esas vidas cotidianas, te das cuenta dónde está la grandeza. La grandeza está en la vida cotidiana y en las oficial que nos vienen recetando desde la época del Porfiriato, que es cuando se empieza a consolidar y va cambiando con los regímenes. De pronto nuevamente tenemos una etapa donde vemos que, o sea, teníamos todas las de perder en todos los sentidos, y al final México gana. Yo creo que tiene que ver con, porque fue una pelea de hombres, una pelea de hombres en el sentido de seres humanos de carne y hueso, y no de hombres sobrenaturales. Eran realmente gente que muere, si no en la miseria, si en la austeridad. Por ahí te escuché en alguna ocasión, es Guillermo Prieto quien muere, y cuando botones, le ponen el traje, le faltan dos botones. Sí, porque no tiene dinero para el traje con el que lo enterraron. Dos veces ministro de Hacienda. Imagínense, el ministro de Hacienda. Hoy lo menos que tienes es como 3 departamentos, 8 casas en distintos puntos, y con eso te retiras de la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, yo realmente quiero agregar algunas líneas más. Patria habla de un periodo que yo coincido totalmente, es el periodo fundacional de México. Tenemos que seguir encontrando en la historia esas claves que nos permitan reconstruirnos y redirigirnos como país. Es decir, el gran corpus de leyes que se hace desde 1856, que va a terminar con la separación de Iglesia y Estado, esa lucha feroz siempre contra un enemigo que está en casa, que en su momento fue la Iglesia, que tenía un quinto de la riqueza nacional, prácticamente era un Estado dentro del Estado. Grupos que tenían muchos privilegios como el ejército, y una clase, digamos, todavía el término burgués no encontraría sentido, pero más bien eran los terratenientes. Y la clase acaudalada que no tenía un sentido de identidad con respecto a lo que era México. Había que acabar con esas lacras en el sentido de la ley y en el sentido de las instituciones. Y yo creo que es exactamente el momento fundacional de México. Sí tenemos un momento de la Guerra de Independencia muy importante, sí tenemos la Revolución Mexicana, pero yo creo que es en este periodo que nos narra en Patria, en la trilogía Paco, es donde encontramos verdaderamente lo que tendría que ser el país y hacia dónde tendría que ir, recuperar ese tipo de principios tan básicos y tan simples, y que son tan difíciles de lograr aquí en México, como es la igualdad ante la ley. Carajo, es un principio prácticamente milenario, pero ya establecido como ley en México, es lo que defienden los liberales. Igualdad ante la ley, tan sencillo como eso, y ha sido imposible ponerlo en práctica. Y luego vienen todas estas leyes, a ver, que siempre nos hablaron mal, y uno también lo va aquí, digamos, desarrollando en la lectura. Juárez no era un comecuras. Juárez no, mira, tráete ese cura porque hoy me lo quiero echar en adobo. No, Juárez y toda su generación era gente que se había educado en la religión, la de sus padres, de ir a misa. Ahí está en Oaxaca el templo de San Felipe Neri, donde se casa con Margarita por la iglesia. No pasa nada. Lo que pasa es que la leyenda negra te va vendiendo come curas que los perseguían y querían matarlos y devoraban niños. No, simplemente era, a ver, tú tienes creencias religiosas, perfecto. Esa es parte personal, íntima y voluntaria. Aquí nadie te debe de obligar a creer o a pagar por servicios. Si tú quieres pertenecer a ese club que se llama Iglesia Católica, estás en todo tu derecho. Lo que no podemos permitir es que ese club quiera tutelar a todos los mexicanos. Y en ese sentido es lo que vamos viendo. Vemos que son hombres que podían encomendarse a Dios. Por ahí hay algunos discursos donde Juárez habla de la providencia como algo sobrenatural, que es propio de la época, y eso no significa que fuera tampoco alguien, era alguien Juárez que iba al Te Deum cuando era gobernador todavía, pero decidió que había que separar esas partes. E incluso dicen, no, pues es que Juárez anticlerical. Bueno, en las leyes de reforma, dentro de las festividades cívicas, digamos, dignas de asueto por el servicio público, él establece que es el Día de la Virgen, los días santos, jueves y viernes santo, el 25 de diciembre, y todavía en ese entonces era el jueves de Corpus. Es decir, reconoce que hay una sociedad que es católica y es practicante, a la que le interesan o la cual le gustan esas fechas, y lo reconoce, sin que haya ningún problema en cuanto a cuestionarse el pensamiento y la ideología liberal. No eran comecuras, eran hombres que querían que al César, lo que es del César,
y a Dios lo que es de Dios. Yo sí creo que es, además, deliciosa la narración, así como tu biografía narrativa de Villa, o tus novelas como La lejanía del tesoro, o la biografía del Che. Es una delicia leer la época liberal, esta gran década nacional más cuatro, leerla en tus letras, querido Paco. Realmente uno se siente, o sea, sí sientes a la patria que está vibrando en distintos momentos, y además esos detallitos que rescatas muy personales de la vida de cada uno. Esto, por ahí tienes una frase maravillosa que es, muchos de ellos eran poetas. ¿Dónde están los poetas que ahora pueden meterse a la política sin medrar con ella y cambiar el país? Muchos de ellos escribían, sabían escribir y sabían leer, hoy ya ni siquiera saben leer. O sea, tenemos un analfabetismo prácticamente orgánico y sistémico dentro de la clase política. Si leen, no entienden. Las fiestas cívicas que por ahí también te escuché en alguna ocasión, tan vacías, tan huecas como ayer, hablando de la... y entonces la bandera, nadie se atreve a decir que si Iturbide tuvo una mayor participación, pero siempre entonces Guerrero dijo aquella frase, la patria es primero, y se lo estás oyendo a un funcionario de tercera, y suena tan hueco que alguien del gobierno esté diciendo la patria es primero, que entonces uno de pronto cuando ve la vida cotidiana y la vida personal de esos personajes, dice no... Claro que hay manera de cambiar la situación en México, claro que hay manera de recuperar. Ellos, imagínense, es una generación que le toca empezar a vivir sin la mitad del territorio. Cuando casi México estuvo a punto de la desintegración después de perder el territorio con los Estados Unidos. Una generación prácticamente huérfana en el sentido de que no nos quería nadie. Había una buena relación quizá con algunos países latinoamericanos, pero con Estados Unidos estábamos siempre en guerra, siempre temerosos de que España volviera a intentar una reconquista. De hecho, cuando se da el rompimiento con Francia, Juárez llegó a pensar que la guerra iba a ser con España. Y no, España se comportó a la altura de las circunstancias junto con Inglaterra, lograron firmar muy bien aquellos acuerdos de la Soledad, que es con los cuales se reconoce la deuda. Y luego los gandallas franceses, una deuda de 3 millones, se vuelven 300 millones de pesos. Y luego viene un emperador que se da su salarito, muy, muy parecido a la clase política de hoy. Juárez tenía un sueldo de 36 mil pesos al año. Y Maximiliano llega, yo quiero 1 millón de pesos al año. Más el boato imperial. Pero bueno, hay mil detalles. Hay que leer, hay que acercarnos a esta generación, hay que acercarnos a este periodo, porque si creemos que hoy estamos muy mal, ha habido otros momentos en que hemos estado también terriblemente mal, al borde del caos y la desintegración, y sin embargo siempre hubo gente de a pie, de la sociedad civil común y corriente, que se atrevieron a arriesgarse, como decía la frase al principio. Hay circunstancias en la vida en que es preciso aventurarlo todo si se quiere seguir viviendo física y moralmente. Y yo creo que estas circunstancias son en este momento y hay que hacerlo así. Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme a presentar, pero yo te quiero escuchar a ti. Muchas gracias. Estaba un día en Saltillo firmando libros y apareció un compañero y dijo, yo soy nieto de Villa. Yo ya había firmado unos 40 libros a diferentes nietos de Villa a lo largo y ancho de todo el país. Me acompañaba Gerardo y le dije, bueno, pues ustedes, ¿orígenes? No, pues mi mamá y mi tía y no sé qué y yo sacaba mis cuentas basado en los múltiples amores de Villa y le firmé para Leobardo, nieto del general Francisco Villa. Y cuando se iba, Gerardo me dijo, oye, ¿ese es nieto de Villa? Y dije, ni madre, pero ve qué contento va. En esos mismos días, el propio Gerardo, que me iba acompañando en una pinche gira villista loca que nos echamos en todos los lugares donde Villa había combatido, hablamos sobre el villismo. De repente dice, espérate, detiene el automóvil, me para en una esquina y me acerco, me hace bajar y veo a una señora que está tortillando.
hacían tortillas para hacer gorditas en un ANAF. Y me dice, ven, señora, mire quién le traigo. La señora levanta la mirada y dice, el Paco Taibo. Muy buenas, ¿cómo estás, señora? Y saca de abajo del anafe una versión del tomo de Villa, toda llena de carbón, parecía lechuga porque estaba como abierto, y está bien bueno. Ya lo leímos todos, y mi nieta, ya apareció una chavita, se lo lee al abuelito y señaló hacia tierras desconocidas donde supuestamente andaba el abuelito al que le leían Villa, y ya lo leyó. Y sabe, es que el general me lo recomendó. Entonces uno dice, qué pinche general anda recomendando libros míos. Y le digo al general, me dice, sí, el general dijo, lean el Pancho Villa, está bien bueno. Y ese general, sí, Pancho. Y entonces el general Pancho se lo recomendó. Sí, porque a veces convocamos a Madero, pero el güey no viene. Pero cuando le convocamos a Pancho Villa, sí viene. Y la última vez dijo, lean el Pancho Villa de Paco Taibo, que está bien bueno. Señora, dije, pues le agradezco. Nos abrazamos, me subí al coche y íbamos rumbo a una presentación. Y me dice Gerardo Segura, ¿a que no tienes huevos, Paco Taibo? Y le digo, y sé lo que quieres decir, ¿a que no me voy a atrever a empezar la presentación diciendo, este es el libro que Pancho Villa recomienda? Con Villa habíamos creado una relación mágica. Curiosamente, en el norte era fácil, pero en Chiapas aparecían villistas chaparritos, ¿no? Y cuando llegó el momento de patria, yo dije, no voy a poder crear esta empatía, esta relación pasado-presente con esa intensidad. Villa era la venganza, Villa era el agravio que se había cometido contra los mexicanos y la necesidad de repararlo. Villa era el furor desatado del pueblo llano. ¿Cómo chingados transmito esta sensación? Patria es un libro que tiene más dudas que certezas. Tardó 30 años en escribirse. Para mí, que trabajo a toda velocidad y me meto de cabeza, 30 pinche años cocinando y muerto de miedo. ¿A que no te atreves? Porque era obvio cuando estudias y lees Historia de México, que se habían creado dos polos de interés y atención de una gran potencia, más bien tres, pero dos claves, que es independencia y revolución. Y en medio había un vacío que había ocupado totalmente la cultura de cartón, de estatua, de nombre de estación, ¿no? Cuando a un chavo lo paras en la calle y le dices, Mariano Escobedo, una calle en Polanco donde hay empresas automovilísticas extranjeras. Y dice, no, espera, si fueras de Monterrey, un aeropuerto. Y dice, sí, no, güey, el que le partió la madre a Maximiliano en Querétaro. Nos habían destruido todo el proceso de la revolución liberal. Porque además le habían quitado el contenido de revolución. Lo habían vuelto la era de los licenciados. El alemanismo inicia el primer rescate fraudulento de la generación Juárez. Con además un artilugio que es, llegamos los cachorros de la revolución, es la época de los licenciados, ya no de los generales. Y entonces Juárez empieza a ser colocado en todas las oficinas gubernamentales. De ahí la historia que cuento hoy una otra vez, de por qué hay tantos retratos de Juárez color Hulk. Juárez era moreno oliváceo, y si ves los retratos en las oficinas de todo el funcionariado nacional, es verde Hulk, a causa de que ha estado ahí colgado viendo las marranadas que hacen todos los días las tropelías. Juárez ha sido testigo de la llamada por teléfono para mátenlos a los muchachos de Ayotzinapa. Juárez ha sido testigo del gobernador de Zacatecas transfiriendo un cheque para la cosecha de avena que se había perdido por las nevadas al comité del PRI para comprar votos. Juárez ha sido testigo de este sinfín de tropelías, asaltos,
abusos, doble lenguaje. Párese estado cuando los gobernadores de Veracruz se sentaban con el narco y los ha visto. Y pues Juárez está verde, a huevo que está verde, ¿no? Y bastante, pues, debía estar verde tornasolado ya a estas alturas del baile. Y entonces, ¿cómo demonios? Entonces, ¿cómo contarlo? Entonces me tomó años y años y años procesar el tengo que escribir este libro. Y fui dándole la vuelta. Primero un cómic, el guión de un cómic. Luego La lejanía del tesoro, una novela donde me podía dar libertades y lujos y contar lo que me apetecía y no contar tantas cosas. Luego la biografía de Mariano Escobedo, el general Orejón. Luego los libres, los libres no reconocen rivales, que es la maravillosa frase de Zaragoza, contando Puebla 1. Y cuando yo escribía Puebla 1 decía, ¿cómo te atreves a escribir Puebla 1? No escribes Puebla 2, que es mucho más interesante y es un vacío. Y entonces ibas acumulando y acumulando. Llegó un momento en que tenía una biblioteca de la Reforma, hecha con fragmentos de fotocopias, recortes de periódicos, libros, una biblioteca entera, que por cierto hoy está depositada completa en la UACM de la Ciudad de México para consulta de cualquiera de ustedes que quiera, ¿no? En el Camena, en el centro del Camena está la Biblioteca Juarista o la Biblioteca de la Revolución Liberal, espero que le pongan ese nombre. Y el archivo. Y entonces acumulabas y decías, no me atrevo, porque sabes que un libro así te come 3 años de tu vida trabajando a toda velocidad, porque la investigación ahí está, pero no es verdad. El proceso de la construcción de un libro como este es investigación en general, construcción de nudos, temas claves, momentos, revisión, segundas investigaciones para enriquecerlos, dudas y terceras investigaciones, proceso de empezar las redacciones de la pedacería, el armado de cómo resulta, la discusión del armado contigo mismo y vives la eterna pesadilla del escritor en las noches. En mi caso, Paloma es testigo de que sufro un proceso de columpio, de repente llego, la sacudo y digo, soy un pinche genio. Y ya me voy. Y regreso 2 horas después diciendo, soy un pendejo. Tienes un pinche slump, cabrón, porque sale o no sale. O logras transmitir el fulgor de la época, logras transmitirlo. Escribir es complejo, la historia es un arte narrativo, no solo es profundidad en la investigación. ¿Y qué usas y qué desechas? Y sobre todo, ¿cómo construyes una estructura de montaje y de armado? Discutiendo con colegas italianos hace un año, ellos decían, no, Paco, tú eres maestro de la arquitectura. Y yo decía, sí, nomás que no sé dibujar casitas, güey. Y decía, sí, pero el armado. Porque, ¿cómo combinas lo que Alejandro lo estaba pincelando durante toda su intervención? Lo general, estructural, que te explica cómo funciona una sociedad, con lo político que te explica cómo se mueve en el día a día, con los personajes que te permiten darle carne a la historia, con las pequeñas anécdotas. Y yo soy un fan de las pequeñas anécdotas. Lo sé porque como lector agradezco enormemente cuando en medio de una disquisición sobre la situación comercial en la Nueva España, alguien me cuenta cómo funcionan las deudas en concreto y cómo se transaban unos a otros. Y entonces de repente descubrir cómo es un botiquín de una guerrilla liberal me mató de felicidad, porque me pasé un día entero hablando con médicos para que me dijera qué es qué, cuánta creosota cargaban, pues chino sirve la creosota, ¿no? O cuando de repente descubro las historias amorosas del general Bacén, pues me divierto como loco y digo, ¿lo dejo fuera del libro? No, es un retrato del virrey. En este país fue gobernado no por Maximiliano, sino durante varios años fue gobernado por Mariscal Bacén. Él era el que dirigía los destinos de México. Maximiliano tenía una componente muchísimo más decorativa que real en términos de administración. Es la época en la que el ejército francés tenía todas las capitales de la República en sus manos. Y entonces sus historias amorosas en la pinche Paco, deja. Vete a lo serio, que chingados santo, que si su esposa era puta o no era puta.
¿no? Y le puso los cuernos. Y entonces mandó la carta y se suicidó, y Bazaine lloraba con Maximiliano, pero le duró poco porque se enamoró de una vendedora de ropa en la Merced, y le duró menos porque lo veían feo, y entonces se casó con un aristócrata del... Y ahí viene lo interesante. Ves que en esta historia el resurgimiento y reacomodo de una clase social formada por agiotistas, grandes hacendados y varones del comercio interno, que empiezan a convertirse en la oligarquía de nuevo cuño y que se reconvertirán en la clave del porfirismo. Y entonces ves cómo andan pidiendo certificados de nobleza y purezas de sangre, como si hubiéramos regresado un siglo de repente, o dos siglos, ¿no? Oiga, yo soy conde de Calimaya, ¿no? Chingados. Y había expertos en fabricarte genealogías monárquicas para construir el imperio de Maximiliano, que repartió títulos a diestra y siniestra. Ah, este retratos de los chiquitos que te permiten incidir en el espacio político y aún así en los espacios del contexto, tenía que ir acompañados de biografías, porque la preocupación es quién hizo la revolución liberal. Y tienes el problema de que en aquellas épocas la narrativa de abajo hacia arriba es de una pobreza endiablada. No están las historias del soldado, a lo más están las historias del capitán, si tienes suerte, ¿sí? Pero la historia del soldado está perdida y cuesta rastrearla. La historia de quienes salieron a la calle acaudillados por el nigromante y Zarco para impedir el golpe interno de los santanistas después de la caída de Santana. ¿Sí? ¿Quién fue la plebe que consolidó el triunfo de la revolución de Ayutla al impedir el golpe dentro del golpe? Y no hay manera, ¿no? ¿De dónde salía la plebe? ¿Qué era la plebe? Y entonces te cuesta mucho trabajo articular toda esta historia. Y te ves obligado a las más exóticas investigaciones laterales. Por ejemplo, el uso de la palabra grisette por los franceses. Originalmente aparece en las novelas de Víctor Hugo, ¿sí? Y se atribuye a estas, con una connotación encabronadamente machista, a costureras de vida fácil. O sea, mujeres trabajadoras que ligan mucho. Difícil de explicar el concepto de este sector y la aparición de las grisettes en México, ¿no? Que tiene una lógica. Tienes aquí a 35 mil soldados que dejaron a sus familias y esposas allá. Hay una intensísima vida sexual ahí. ¿Cómo? Porque hay muy pocos matrimonios. Curiosamente, todo el mito de nosotros venimos de franceses de Jalisco, toma güey, ¿sí? Vendrás de hijos ilegítimos abandonados por franceses de Jalisco, se quedan poquísimos cuando el ejército francés se va, ¿sí? Unos cuantos, y en la mayoría desertores, y algunos muy chingones, pues se pasaron al ejército republicano, sobre todo belgas. Jalaron con el ejército republicano. O sea, decir soy descendiente de belgas de Michoacán es bastante más belga de lo que parece. Y con bases de realismo. Entonces, los detalles, las grisettes, los belgas, la vida sexual interior del ejército, las dudas. Esta es una historia repleta de dudas. Los conflictos. El que vea la generación liberal como monolítica no se ha metido a estudiarla. No, estaban todos de acuerdo y iban pasito a pasito tomados de la mano. Pura, los agarrones entre el nigromante y Juárez hicieron memoria. La petición de Altamirano y de Riva Palacio para destituir al presidente, nada menos que en el 61, cuando están llegando los barcos de la intervención tripartita, le roncan. Juntaron, les faltaron 4 diputados para tronar a Juárez, al sector ultra. Que además en ese momento Patronada Juárez se alió con los liberales blandos. El matiz entre liberales rojos y pancistas, fundamental. El pancismo es la panza primero. Es el nombre que se le da a los liberales blandos, que en la Guerra de Reforma no se acaban de definir y en la intervención francesa se cuadran con la intervención, los liberales blandos. La destrucción de figuras... A prueba de todo bombardeo, ¿sí?
que no resisten cuando los estudias en serio, no resisten el bombardeo de lo cotidiano. Paino, ándate con cuidado de contar cómo era Paino, pero cuando lo cuentes vas a leer de manera diferente a Paino por chaquetero, culero y traidor. Sobre todo es el ideólogo del golpe que da génesis a la guerra de reforma, ¿no? Entonces, entrar en esta riqueza de contradicciones, contenidos, solo tiene una clave político-narrativa, que es tienes que contar la historia y tienes que contarla articulando lo particular, lo general y los elementos. Cada vez que un personaje clave entra en escena, hay que decir de dónde viene. Pero si entran siete al mismo tiempo, no puedes meterlos juntos. Tienes que dosificar la presentación de los personajes. Y cuando haces microbiografías, el libro está repleto de microbiografías, tienen que ser microbiografías. No puedes convertirlas en 16 páginas. La tentación de hacer una biografía de Ocampo de 20 páginas fue tan grande que después de que escribí la primera versión le quité la mitad y luego le quité otra vez la mitad de la mitad. Y ahí apenas compactando, porque estos personajes no pueden convertirse en lecciones de historia anexas, porque te rompen la narrativa. Un libro es básicamente una batalla entre el lector y el autor para, mientras te estoy contando, no te me apendejes, no te me distraigas, no te me vayas, no te me escapes, ¿sí? No te voy a dejar que te vayas. Ríos, valles y montañas. Empiezas a bajar el trémolo de la lectura y de repente dices, no, güey, aquí entra cómo asesinaron a Chávez. Y ahora, luego ya reposo y te voy a contar cómo eran las fiestas en el palacio de el castillo de Chapultepec. O voy a entrar en el debate ridículo de quién puso los cuernos a quién, Carlota a Maximiliano, Maximiliano a Carlota o ninguno de los dos. Lo cual es francamente divertido, pero absolutamente inútil. Pero a partir de ahí, el río, el valle, ¿qué sigue? ¿Cómo ordeno la presentación? Opté por una estructura de capítulos muy breves y muchos. Opté por esta estructura combinada y tomé decisiones que cualquier tribunal universitario formado por historiadores tradicionales me hubiera dicho que este libro era rechazado como tesis. Como por ejemplo, les voy a hablar de tú a los que me caen bien. Para construir un mecanismo de cercanía. ¿De dónde sales? ¿Por qué dices? ¿Qué hiciste? Cada vez que introduzco una biografía de personajes que me gustan, les hablo de tú. Ocampo, te cae muy bien. Bota, me cae poca madre, Ocampo. Pero, ¿y las biografías de los que no me gustan? No, esos les hablo en tercera persona. Ahí tienes la tercera persona para hablar de ellos. Que le cante sus loas a Aguilar Camino, a Krause, a los reaccionarios. Que hablen bien de Miramón, es mucho pedo. Yo a Miramón no le hablo de tú. Y cada vez que dicen, cerro las campanas, le digo, pinche Miramón, lo logramos, uno menos. Entonces, este tipo de reflexiones, el tipo narrativo, el uso del presente, el pasado, cómo manejar la historia, qué tanto tiempo volvieron la escritura, no la escritura, el montaje final de Patria y la escritura, un hándicap tremendo. Quemé 3 años de mi vida en la hoguera de Patria. Curiosamente, las dudas desaparecieron. Todas las dudas que había tenido de este libro, lo escribiré, me va a consumir, ya he hablado de estos temas otras veces, se fueron. Cuando empecé a escribir Patria, todo estaba claro. De hecho, el primer día, cuando hablé con Carmina, que está por ahí sentada, le dije, se va a llamar Patria, y me miró con una cara, no se acordará, pero me miró con una cara, puta, no vamos a vender ni un solo libro que se llame Patria. Y dije, precisamente por eso, es el duelo. Reivindicar honor, gloria, patria, sacrificio, entrega hasta la locura, los valores de la revolución liberal, y devolverle el calor. Y cuando empecé a escribir, se acabaron las dudas. Era todo tan caliente, y además iban reforzando la combinación entre contar la historia
y encontrar continuamente mensajes que el pasado te estaba mandando, ¿no? De repente, Juárez cruzó el Zócalo a pie y sin escolta, siendo presidente. Y entonces te lo imaginas. Probablemente traería el sombrero de media copa corto cruzada, el traje de los domingos, ¿no? Tenía dos, entre semana y el de los domingos. Iría todo rígido como era, porque al fin y al cabo, eso de ser presidente para él era un peso continuo en las formas, aunque era bastante humilde de tono y lo demostró muchas veces a lo largo de su historia. Pero la imagen, un presidente cruzando a pie, sin escolta el Zócalo, le dije, ese es el país que quiero, es el país que tenemos que traer de nuevo a nuestras vidas, es el país donde los secretarios de Hacienda mueren pobres y vamos a tener que construirlo. Y a la hora de estar escribiendo Patria, una y otra vez este mensaje volvía, es el pasado viene hacia el presente iluminando una manera de entender el presente, más allá de la riqueza de las contradicciones, la voluntad de entrar en los matices y contarlos, el rigor de la investigación. Más allá de eso, hay una convocatoria mágica. Bien, salió Patria. Decidimos la locura de que salga en tres tomos. ¿Por qué? Porque vamos a engañar a nuestros camaradas lectores, porque si les dice, aquí tienes un pinche libro de este Forge de 700 pesos, me van a mentar la madre. Y con razón, además. Pero además, el hándicap era brutal. Vamos a vender un libro de historia de este tamaño y ese precio. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo en tres tomos. Esta operación fue diseñada con el grupo de Planeta, que estábamos muy felices inventando cosas. Y van a salir cada dos meses. De tal manera que en esos dos meses el lector junta el dinero, se lo roba a su papá, engaña a su tío y dice, no, en la escuela me pidieron Patria 12, ¿no? Bueno, y lo va armando para que pueda. Pero además nos va a permitir abrir un debate que dure un año. Era absolutamente de locos, era mentira, me dije, chingas, debate puede durar un año, ¿no? Ni en México, donde las cosas tienen una componente mágica tremenda. Bueno, han de pensar, abrimos fuego en abril del año pasado, esta es la presentación número 56 de Patria, más 27 documentales, versiones en corto, entrevistas, debates, más. Dentro de 10 días empezamos la filmación para Netflix de Patria en tres capítulos de una hora. 27 ciudades de la República. ¿Y qué dice? Llega un compa y me dice, lo hiciste a propósito, pinche Paco. Mis lectores me hablan así, no hay cuete. Los jodidos que te digan, señor Taibo, muy interesante su libro, ¿no? Entonces, ándate con cuidado, porque seguro no lo leyó. Pinche Paco, lo hiciste a propósito. Y tú dices, ¿qué hice a propósito? Y no, sacar Patria aquí porque forma parte de la campaña de Andrés Manuel. Y de puta, me atribuyes unas capacidades nigrománticas muy chingonas para decir, hace 25 años empecé a pensar en Patria pensando que, y capacidad de previsión. Pero luego dije, sí, corre el rumor. Sí, esto es una operación preparada, ¿no? Para hacer coincidir. Porque era muy importante vincular al asalto desde la izquierda del poder el mensaje de otra manera de gobernar. El de la humildad republicana. El mensaje de Patria primero. El mensaje de la corrupción jamás tocó a los liberales. Por lo tanto, no es un mal obligatorio ni endémico. ¿Sí? Si colocas en el poder una generación de ciudadanos, no están obligados a caer en la corrupción. Es más, pueden destruirla y derrotarla si logramos crear la pinza de abajo hacia arriba. Es más, y entonces ya en medio de la pinche locura se me ocurre decirle, ¿por qué no le digo a Andrés que lo presente? ¿No? A ver qué cara pone. A pesar de mis frecuentes discrepancias con él, con las que me peleo, porque a veces se me va hacia la derecha más de lo que yo quisiera, ¿no? Y lo presentó. Y yo decía, lo habré cocinado, yo decía, esta historia. Y yo decía, no, ¿qué ocurre? Pues hay una efervescencia nacional. Este país ha tocado fondo en muchas cosas. Ya no podemos soportar más corrupción.
ya no podemos soportar más neoliberalismo, ya no podemos soportar más irracional y absurda guerra contra el narco, ya no podemos soportar más inseguridad urbana, ya no podemos soportar respuestas represivas a demandas justas, ya no podemos. Los límites del ya no podemos soportar influyen en un debate que tiene una componente histórica. Los que estamos en el debate de la historia, estamos en el debate de la historia ilumina. No en el sentido marxista chafa que decía, citando a Engels erróneamente, la historia se repite como farsa, si no te la estudias y te la aprendes. No es aprendizaje mecánico, es educación sentimental. La historia es uno de los componentes más importantes de educación sentimental que un pueblo puede tener. A la hora de elegir camiseta, camaradas, Pancho Villa o Barbie. Y ese es el dilema. Gracias. Muchas gracias. Ahora, aquí nuestras amigas de Planeta van a organizar la firma. Y como dicen que dijo Zapata, esos que no tengan miedo que pasen a firmar. Bueno, esos que no tengan miedo que vengan aquí por la firma, fotografía y todo de mi querido Paco. ¿Por dónde se forma? ¿Por acá?